por permitirnos saludamos a los negocios si hoy nos están poniendo en algún restaurante ñañito coma y pague <laughs> no le pago mañana no no aquí hay que apoyar todos a la gente que está de pronto en algún local de ropa eh, de no 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 cuidado se lo está escondiendo se está escondiendo la pieza pilo Saludos, porque sé que nos ponen en centros comerciales y todo eso. Sí, para que vean pibelincillo, el noticiero del pueblo. El noticiero del pueblo. Uh, uh. Para que la gente lo ponga en el televisor y. ¿En qué canal sale ese gordete? Es payasísimo. Es, es payasísimo. ¿Cómo lo hago para recibir el Gordete? Ese? Oiga, el presidente de la República, dentro de sus designaciones, eh, no sé en qué momento se, se ocurrió o cómo se hizo, pero resulta que Manaví tiene gobernador. No todas las provincias lo tienen, pero Manaví tiene gobernador. El gobernador es el representante del de presidente en las provincias. Y resulta que el gobernador de Manaví, oiga, se mandó declaraciones haciendo alusión a lo que mencionábamos nosotros al inicio del programa de Todos contra Correa. Analizando la, la fuente de los problemas. Fue quien mencionó que la base de manta era la causante. La salida de la base de manta. Que hemos dicho claramente que es una falsedad. Hoy conversamos incluso con Ernesto Pazmiño y decía que al revés. Mientras estaba la base de manta, el promedio de muerte por cada 100.000 habitantes era de 15. Mientras estaba la base de manta y cuando sale la base de manta. Se reduce la mortalidad a 5. La reducción de la mortalidad y la, y la criminalidad se da por inversión pública, intervención del Estado, rescate ciudadano, fortalecimiento de la función pública y del servicio. Es la única manera. Y no me estoy inventando la receta. Se aplica y los países que lo aplican saben que están mejor. Pero esta es la clase de funcionarios que te dice, y ojo que hay mucha gente que lo piensa, el error fue de Correa y del correísmo porque permitió que los jóvenes estudien en lugar de trabajar. O en el caso de él, como decía, estudiar y trabajar. Nancy, por acá veo un mensaje, Nancy Guerrón, gracias mi querida Nancy, por acá no me sale todavía, no está actualizado creo, ya está. A ver si no se me queda ningún superchat. Pero veía acá un mensajito de Nancy. Nancy Guerrón, claro. Le va a salir una publicidad, por favor, véala. Véala que eh, en unos 30 segundos voy a, voy a hacer el tiempo para que ustedes puedan ver. Y me puedan acolitar también, porque eso es parte de. No sean, no olviden que pueden ser fan destacados, productores ejecutivos y todo eso, ¿no? Ya mismo les doy también menciones yo. Pero en 15.

Porque no le sale. <laughs> Sigamos. Bueno, póngame por favor las declaraciones del gobernador de Manaví, quien dice que lo ideal para salir de esta crisis es retomar y mandar a los muchachos, porque hay mucho muchacho vago, a trabajar. A nosotros, los ciudadanos de bien, no se nos permitía en edad adolescente ir a trabajar a almacenes, a tiendas, a talleres. Mire, el manavita de bien, gente como yo que tengo 47 años, nos criamos trabajando a los 14 años en tiendas, en negocios, en almacenes, en taller, Aprendimos oficio. Eso se terminó con políticas absurdas de gobiernos anteriores que no permitieron que los jóvenes podamos estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, se generó una sociedad de ocio y tenemos que recuperar Gobernador Bledín. Hay que recuperar con pueblo ecuatorianos, a la juventud del bien. Ya hablo como padre de familia, más que como gobernador. Hay que dar la oportunidad para que los jóvenes se sigan ocupando. Tenemos mucha gente desocupada. Gente de <laughs> <co> <laughs> gobernador, permítame volver a la pregunta que le realicé originalmente. Yo... Eh... A ver, es normal y es típico, incluso me acuerdo que decían como amenaza: si no estudian, se van a trabajar. Pero depende de la sociedad que quieras construir. Una sociedad, una sociedad, un presidente, un mandatario, una autoridad, tiene la obligación como Estado de garantizar y de crear las condiciones para que el adolescente no tenga la necesidad de trabajar, sino que tenga la opción de estudiar y luego, cuando sea un adulto, pues tenga la oportunidad y el libre albedrío, porque al final eh, la educación garantizada de la escuela y la secundaria eh, no debe ser discutida. De pronto, alguien a los 18 dijo, no, papá, yo no quiero hacer el examen, yo quiero irme donde mi tío Pepe a ser mecánico. Brother, bacán. No, papá, yo no quiero, después de los, de, del colegio que gastes tu platita, yo no quiero perder el tiempo, sinceramente papá, no me gusta. Yo quiero irme a, a, a aprender pastelería donde mi tía, mi tía Cuca, <laughs> eh, y quiero hacer pasteles. O sea, siempre hay el libre albedrío, siempre hay el libre albedrío, siempre está ahí. Pero no podemos la educación primaria y secundaria, porque hablaba de los 14 años, privarla de un aprendizaje de calidad. Lo que pasa es que estamos viviendo hoy en día eh, precisamente el olvido de esa educación. Entonces, claro, tienes una educación, y vean cómo van maquinando el tema, ¿no? Tienes una, una educación paupérrima, tienes una, una escuela del milenio destrozada. Entonces, sí, no, ¿para qué? No, es una locura. Ahí no aprenden, ahí nadie aprende. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué si es de por gusto? Es, no es por gusto, es de por gusto. Y no puede ser eso. No puede ser eso. No puede ser posible eso. Esa, es, esa sociedad no se va a construir bien. Eso no está bien. Tía Cuca la pastelera, estoy jodiendo, estoy bromeando. Entonces, ese tipo de criterios son peligrosos. ¿Qué trabajo? Informal, explotación. ¿De qué trabajo habla? Ante organismos internacionales y derechos humanos, eso es repudiable. Incluso ha sido una lucha constante. O sea, en progresividad, ha sido una lucha. En progresividad, el, el joven, el niño, tiene que estudiar en progresividad. Que antes no pasaba, pero brother, sí, tal vez. Ok, chévere por ti. Otros no tienen esa suerte. No caigamos en ese concepto de para que esté vago que vaya a hacer algo. No, destrozaron la educación pública. Y, y perdemos y perdemos grandes personajes por privarlos de saber hasta dónde puede llegar la genialidad de su personalidad porque todos somos distintos porque todo el mundo no puede ser médico porque todo el mundo no está listo para ser deportista pero todos tenemos un don pero si no lo explotas en la etapa del colegio la escuela o la universidad no vas a hacer nada Nunca. Todos tenemos dones. Todos tenemos arte. Solo hay que saber identificarlo y explotarlo. Lamentables las declaraciones. No se puede solapar ni tampoco se puede permitir. No se puede alcahuetear a un presidente inepto que en educación pública nos ha acabado. Entonces, como la educación pública es horrorosa, que vayan los muchachos a trabajar. ¿A dónde? ¿A qué fábricas? ¿A dónde? ¿Quién le va a dar? ¿Cuánto va a ganar? O sea, una barbaridad completa. Pero eso es lo que tenemos, ¿no? Y eso es el peligro de quienes pueden llegar a gobernar. Se acabó. <laughs> uh -huh. Free drinks